¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 29 de diciembre, cuando estamos ya a menos de 72 horas para recibir el Año Nuevo 2021. Este 2021, 2020 que ha sido doloroso, ha sido inoportuno, como bien decía ayer el director de Protección Civil, Francisco Castillo Reyes, y que también nos ha dado lecciones históricas, tanto a los gobiernos como a la parte de la sociedad. Bien, hoy es martes 29 de diciembre y pues vamos a tener temas muy interesantes el día de hoy en corto. Ya que, pues fíjense que vigilantes cazan a delincuentes en las Chuapas, vamos a hablar sobre el informe de Miguel Tronco y pues Jesús Uribe Esquivel difunde una fotografía con uno de los dirigentes estatales de Morena. ¿Qué dice la militancia con respecto a esto? Y el maestro fiscalista Ulises Álvarez nos va a hablar de las elecciones de 2020 en economía y qué recomendaciones hay para el 2021. Y me fui prácticamente directo. Y bueno, vamos a ir con las 10 en corto. Las 10 noticias más relevantes del diario Presencia Sureste de este martes 29 de diciembre. En corto, civiles armados cazan a presuntos delincuentes. Luego de una violenta persecución a balazos, fueron los autollamados grupos de seguridad y no la policía estatal los que detuvieron a dos presuntos ladrones, los que finalmente quedaron a disposición de la Fiscalía de las Chuapas. Los detenidos son acusados de haber cometido varios robos, uno de ellos en la colonia Francisco Villa, y tras ser acorralados por las autodefensas, fueron detenidos en la carretera Las Chuapas Paralelo. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado los puso a disposición de la Fiscalía General del Estado. Número 2. Sin violar ley, se informó resultados del 2020, asegura Miguel Ángel Tronco Gómez. Después de que el organismo público electoral informara a los 212 municipios de Veracruz que quedaba prohibida cualquier informe de labores o la difusión de los mismos en caso de que el municipio participara en algún cargo en las próximas elecciones, lo anterior lo aseguró Miguel Ángel Tronco Gómez. No aplica para las Chuapas porque en su caso personal no aspira a ningún cargo en las próximas elecciones, por lo que este lunes se rindió el informe de gobierno del año 2020. Hay que anotar que quien sí aspira a participar en las próximas elecciones es su hermano Renato Tronco. Número 3. Habitantes de la Pancho Villa asediados por la delincuencia. En la colonia Francisco Villa, conocida popularmente como la Pancho Villa, abundan los pequeños comercios por doquier y siempre se ha destacado por ser un sector pacífico. Pero este 2020 se dispararon los robos a casa habitación y de paso a la tienda Otso, que terminó por cerrar sus puertas. Vecinos exigen a las autoridades mayor seguridad ante el alto índice de robos. Número 4. En Aguadulce, obras de Sergio Guzmán con costos excesivos. Los edificios emblemáticos que construyó el gobierno municipal con recursos ejecutados en el año 2019 y en el año 2020, el llamado cuartel de la Guardia Nacional y las nuevas oficinas municipales tuvieron un costo final de poco más de 31.500.000 pesos, inversión que hidrómilos consideraron como excesiva al existir obras más prioritarias y de mayor importancia social. Número 5. Repunta movimiento en aeropuerto de Canticas. El aeropuerto de Minatitlán cerrará el año con una recuperación del 72%, lo que significó igualar las cifras del 2019 pese a la pandemia del coronavirus. De acuerdo con el administrador de la terminal aérea, Víctor Ballinas Muela, de septiembre a la fecha mejoró el movimiento de pasajeros, luego de que desde abril a junio fueron reducidos los vuelos para evitar contagio. Número 6. Huyeron de volcadura un adolescente y un abuelito. Alrededor de las 11:30 horas se reportó un fuerte accidente en la avenida 20 de noviembre a la altura de la esquina de la calle Teniente Azueta, frente a la carnicería Selectas del Sur, donde una camioneta había volcado. Los tripulantes, una persona adulta y un joven, se dieron a la fuga. Número 7. Exalcalde es rescatado de morir quemado en accidente automovilístico. La noche del domingo, el exalcalde de Juan Rodríguez Clara,
Rafael Rodríguez González sufrió un aparatoso accidente automovilístico que casi le cuesta la vida al salirse de la carretera e incendiarse la unidad. Fue rescatado por policías. Número 8. Subdirectora jurídica deja el cargo en el Congreso del Estado. La subdirectora jurídica de la actual legislatura de Veracruz, Georgina Maribel Chuy Díaz, dejó su cargo a inicios del mes de diciembre, pero el cambio en este cargo administrativo no se ha oficializado en la página oficial del Congreso, ni siquiera se ha designado a un nuevo funcionario. Número 9. Apagón afectó a 10.3 millones de usuarios. Habitantes de municipios y alcaldías de la Ciudad de México y de varias entidades como Nuevo León, Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí, Oaxaca, Jalisco, Tamaulipas, Yucatán y Estado de México reportaron apagones en el curso de la tarde del lunes 28 de diciembre. La razón, una baja frecuencia en todo el territorio nacional a causa de salidas de centrales generación, de acuerdo con información oficial de la CFE. Número 10. Es muy probable que el SARS-CoV-2 se vuelva endémico. Cada vez es más probable que el coronavirus SARS-CoV-2 se convierta en endémico en humanos o en algunos animales, o en algunos casos en ambos. Es decir, que no desaparezca con las vacunas, coincidieron dos reconocidos expertos en enfermedades infecciosas, advirtieron en la Organización Mundial de la Salud. Estas noticias con información a detalle y más en su periódico impreso Presencia Sureste, de este martes 29 de diciembre, en corto. Bueno, esas son las 10 noticias más relevantes que se han publicado en el periódico Presencia Sureste, que se edita en Las Chuapas, pero que circula en el sur de Veracruz. Y bueno, una de las notas más relevantes de un suceso que ocurrió el día domingo, la noche del día domingo, cuando pues unos vigilantes prácticamente cazan a delincuentes en Las Chuapas, ¿no? Estos grupos de seguridad que operan pues aquí en el municipio, pues se les vio muy activos, incluso reportan que hubo una balacera en el Boulevard Antonio M. Quirasco, y esto fue un reporte que hicieron con mucha alarma los vecinos de ese sector, debido a que pues eran disparos, intercambiaban varias camionetas, un vehículo huyendo. Ya luego ven a la policía estatal y bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se preguntaban muchos. Y Armando, ahí tenemos la nota, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó el domingo? Bueno, en resumen. Y aquí está Armando Serrano, por cierto, no lo había yo presentado, hoy nos acompaña. Por acá estoy de nuevo en el programa de En Corto. Pues fíjate que lo que ya comentaba Roberto, Alex Casarín nos relata cómo brevemente se supone que estas personas ingresaron a un domicilio de la colonia Francisco Villa y precisamente los afectados pues son integrantes o miembros de estas organizaciones que operan en Las Chuapas de seguridad, que sabemos que en cuestión de cuando sucede algo pues rápidamente se activan, y ellos pues efectivamente activaron las alertas y comenzaron con la búsqueda de los sospechosos, ya que el dato que tenían es que viajaban en una camioneta gris y eran por lo menos tres personas, entre ellos una mujer. Y de acuerdo pues al relato que nos tiene aquí Alex Casarín, es que a la altura del lo que es el Boulevard, más o menos donde era la terminal del sur, ahí los intenta interceptar, pero estas personas se dan a la fuga y en ese momento se dan intercambio de balazos. De acuerdo al reporte que tenemos, es que llegando casi a lo que es la granja de Bachoco, ahí finalmente logran intervenirlos y los someten. Posteriormente llega la policía del estado y estas personas son entregadas a la Secretaría de Seguridad Pública y finalmente pues quedan a disposición de la Fiscalía General del Estado. Ahora hay que ver por qué delitos van a ser acusados, porque pues de acuerdo a los reportes que tenemos es que ellos traían por lo menos dos armas, o un arma a la que traían las personas que cometieron este robo, porque no era el primero, sino ya habían reportado otros, y pues hay que ver si realmente la fiscalía pues legaliza la detención, porque
como sabemos, o bueno, las fotografías que logramos obtener, pues estas personas están golpeadas. Obviamente durante la detención de estos civiles, que sabemos que ellos solo actúan, pero no tienen lo que es, no tienen una capacitación en cuanto a la cuestión de seguridad, la preparación que tienen, ¿no? Vamos a seguir hablando de este tema y vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, pero en breve, ¿eh? No se vayan porque hay tema y hay información muy importante en relación a este tema. Pues bien, pues muy buenos días a todos. Tuvimos ciertos problemas técnicos aquí en la cabina, localmente. Aparentemente se estaba transmitiendo, pero no nos estábamos monitoreando. Sin embargo, si por ahí detectaron ustedes algún problema, pues les agradecemos que nos los hagan saber. Y recuerden que al terminar el programa, este mismo programa completo se deja a demanda. Usted lo puede ver al mediodía, en la tarde, en la noche, cuando usted guste y el día que quiera, porque ahí queda dentro de la videoteca que tiene Facebook. Y también recuerde que lo transmitimos a través del canal de YouTube. Y comentábamos en relación a esta cacería que hacen los grupos de vigilancia, los grupos ganaderos, y que bueno, explicabas, Armando, que finalmente los detienen a dos personas que habían detectado que habían cometido algunos robos en la colonia Francisco Villa, que por cierto es una colonia que en los últimos meses se ha visto sujeta a este tipo de robos, de latrocinios, que incluso en la colonia Francisco Villa de las Chuapas, una de las colonias más populares de este municipio, un Oxxo cerró sus puertas debido a la inseguridad que prevalece en esa zona. Ese Oxxo casi lo visitaban, era cliente de los ladrones como 3 veces a la semana o algo así, ¿no? Pues sí, realmente este Oxxo no duró mucho tiempo
Y de verdad que ya era cliente de los delincuentes. Era como que asaltaron un Oxxo y ¿cuál, no? Pues el de la Pancho Villa, porque así lo conoce. Y lamentablemente ni la autoridad ni la misma empresa logró garantizar la seguridad de este lugar. Hace unos días veía yo una declaración del director de la Policía Municipal, de Javier Zúñiga Carrasco, que él decía que la empresa no brindó la seguridad que debería de garantizar. Como sabemos que las autoridades a nivel estado también existen algunos acuerdos donde dicen que todas las instituciones, y sobre todo estos Oxxos que últimamente se han convertido en un sistema de ahorita de que manejan pagos, cobros, retiros, entonces manejan dinero. Pero, sin embargo, Oxxo, pues no, realmente no garantizó la seguridad. Sin embargo, es muy cierto que Oxxo no es totalmente responsable de esto, sino que también la policía es la responsable de garantizar que no ocurran estos hechos, Fíjate estos robos. que es algo, y lo mencionaste bien. Por una parte, los Oxxos manejan como si fueran unos banquitos, porque Minibancos. manejan retiros y también pagan, ¿sí? Aparte de las ventas de las cervezas y todas las comida chatarra que venden, porque es lo que venden. Y debido a eso, deberían de tener seguridad. Sí, porque están manejando dinero y los bancos están obligados a tener seguridad, tanto para la misma empresa como para los usuarios. ¿Sí? Pero, y digo, la verdad que el caso del director de la Policía Municipal de Las Chuapas, Zúñiga licenciado Carrasco. Zúñiga Carrasco, pues es muy accesible y lo hemos entrevistado, lo hemos cuestionado, pero caray, su labor es de prevención. ¿Sí? La labor de la policía no. Digo, también está la de perseguir a la delincuencia, pero la más importante es la de prevenir los delitos. Estar de manera oportuna para cuando se presentan este tipo de casos. Y bueno, y digamos, esto no es un problema. Realmente la delincuencia, Armando, ha rebasado al gobierno federal, al gobierno estatal, a los gobiernos municipales, ni se diga. Sí. Sí, hay gobiernos municipales que prácticamente están secuestrados por los grupos delincuenciales, que en esos lugares los que mandan son los grupos de la delincuencia. Sí, yo creo que es un poquito de falta de estratégica. Recordemos que hace no más de 2 años, incluso estuvo un delegado, Segura Barrada, se apellida. Él, de hecho, había aplicado un sistema donde estaban coordinados, todos los Oxxos tenían un grupo de WhatsApp. Estaban todos ellos integrados, los encargados de los Oxxos, y dentro de ese grupo estaba el delegado, incluso estaban comandantes de la Policía Municipal, o sea, habían varios. Inmediatamente ellos, cuando detectaban algo, reportaban ahí, y era rápida, inmediata la respuesta que tenían. Y sí funcionó porque incluso lograron detener a algunas personas que se dedicaban al robo de Oxxos. Lamentablemente, como el sistema de la secretaría, pues así lo manejan, pues hay rotaciones, cambian a este delegado y totalmente se rompe la estructura de seguridad que tenía, y después se vino otra vez la ola de roba Oxxos, y que finalmente pues hasta la fecha no ha sido frenado porque los asaltos se siguen presentando. Son clientes. Bueno, debido a toda a ese rebasamiento que hay de la delincuencia a los grupos y a las corporaciones, es que nacen estos tipos de grupos de autodefensa. No les gusta que les digan autodefensas, pero bueno, en el buen sentido de la palabra, pues autodefensa, pues es precisamente que la misma sociedad se defiende de la delincuencia, y ellos se han organizado. Son 12 grupos que operan en el municipio, no, 16, Como 16 grupos. 16, 4 en la cabecera municipal, Los demás en y zona los rural. demás, los otros 12 grupos en la zona rural de Las Chuapas y en esta zona del sur de Veracruz. Y bueno, el domingo los vimos muy activos, detienen a estas dos personas, y ahí es el punto. A veces un delicado. Es bueno exponer esto y ventilarlo, porque estos grupos pues tienen sus protocolos y hacen sus círculos y operan muy rápido, y eso es bueno, vaya.
pues la sociedad tiene que defenderse, pero también es falta tomar muy en cuenta la manera en que van a actuar cuando detienen a una persona. Porque si no, ellos mismos se están encargando de abrirle las puertas. Estamos viendo estas personas, circularon unas imágenes que por ahí les hicieron el favor de difundir, donde se ve que tienen al presunto delincuente de los cabellos en el suelo. Sí, no, y vemos las imágenes y están todos golpeados. ¿Qué pasa? Pues realmente uno de los factores para los cuales las leyes es de que una persona no sea violentada en sus derechos, no sea golpeada, no sea... ¿Por qué se hace esto? Bueno, recordemos que una de las grandes cánceres que existen en las corporaciones policíacas y que poco a poco se ha ido erradicando es precisamente la tortura. Te comentaba, Armando, fuera del programa, que hubo ocasiones, yo recuerdo mucho en cuanto a la manera en que encuentran en la Ciudad de México, en el estacionamiento de la policía, un vehículo con personas que habían sido torturadas muertas en la cajuela. A ese grado, es decir, es terrible lo que la policía, cuando no había estas leyes que limitaban y que protegían la cuestión de los derechos humanos, porque muchas veces no solamente eran delincuentes, también personas inocentes, por eso se maneja la cuestión de la presunción de inocencia, por eso un presunto delincuente se somete a un juicio para que las autoridades determinen su culpabilidad o no. Pero si incurren en este tipo de atropellos, desgraciadamente le están abriendo las puertas. Se comprende, a veces es muy difícil detenerse cuando está uno ante un delincuente y hay casos extremos, y te comentaba yo que en mi trabajo reporteril recuerdo cuando tuve enfrente a una persona que había asesinado y violado a un niño. Dan ganas, sí, claro, de desbaratarlos a golpes, pero sin embargo no es lo que nos compete a nosotros. Es decir, no podemos llegar a ese mismo o degradarnos a ese nivel. Entonces esto creo que es algo que estos grupos deben de considerar, tienen sus asambleas, tienen sus protocolos y deben de asentarlos, sí, ahí, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Polo Brito Ábalos, entonces hay que darles besos. El punto, ya lo decíamos, el punto es que lamentablemente todos tenemos derechos, todos tenemos garantías, incluso la ley, desde que entró la nueva reforma del sistema penal acusatorio, ahorita el hecho de que tú vayas golpeado, que incluso hay un término de horas para que la autoridad ponga a disposición a una persona, si se incumple con ese protocolo del sistema, automáticamente un juez dice, violaste sus garantías y esta persona no puede estar detenida. Entonces, a lo que vamos es, la ley también, las leyes, te dice que cualquier persona, incluso civiles, podemos realizar detenciones de personas, pero también existe un protocolo. Es decir, si tú detienes a alguien, porque estás en tu derecho de hacerlo, si ves que alguien está cometiendo un delito, puedes hacerlo. Sin embargo, no puedes sobrepasar la ley agrediendo, asesinando, golpeando. Hay un protocolo. Si tú detienes a alguien, deténlo, no lo agredas, porque eso, como ya lo comentaba Roberto, es abrirle las puertas para que el delincuente o el presunto delincuente al rato salga libre y digan, no, pues salió libre porque lo agredieron, que es lo que pasa últimamente, y es de lo que los abogados últimamente se agarran, de que no, lleva un golpe, ya se le violentó su garantía, entonces los jueces dicen, bueno, no se garantizó la seguridad, entonces queda libre. Y finalmente, pues la ley pues protege al delincuente, por decirlo así. Protege a la persona, al presunto, ¿sí? Porque también este país y las cárceles están llenas de inocentes. Claro. Sí. Y yo me imagino, y nada más pregunto, ¿a cuántos le han hecho juicio sumario? ¿Cuántas personas que han matado
son inocentes. ¿Cuántas personas que han linchado son inocentes? Muchos. No podemos rebajarnos a esos niveles de barbarie. Claro que no se le deben dar de besos a los delincuentes, se les debe aplicar la ley, eso. Todo el peso de la ley. Y fíjate que precisamente en este programa hemos platicado con varias voces y recuerdo muy perfectamente cuando platicábamos con el instructor en tiro, el capitán que tuvo Aarón, la amabilidad, Aarón Morales, y él nos explicaba precisamente la cuestión de la portación de armas y la situación de cómo usarlas de una manera eficaz para no incurrir uno en delitos. Claro. ¿Sí? Que realmente las armas nos sirvan para protegernos. ¿Sí? Y obviamente también hay que decirlo, cuando se trata de defensa propia, cuando hay una agresión, pues obviamente que no te vas a defender a besos, ¿no? No, pues definitivamente es todo un tema. Pues ya están detenidos y esperemos qué más puede haber, porque incluso pues a estas personas se les está investigando y habrá que ver qué antecedentes tienen, ¿no? Por lo mientras, pues hay que, creo que el mensaje, amén de que sean liberados o no, el mensaje a la delincuencia es que en las Chuapas hay grupos de vigilancia que están muy activos y no es tan fácil. Y no es tan fácil, cuando menos para sus agremiados, no es tan fácil que los toquen o que les roben y que salgan completamente impunes, por así decirlo. Que ¿no? son, tengo entendido, y por lo que también los grupos de seguridad han peleado mucho, es que no se les vincule con otros grupos que operan en la zona rural, que evidentemente han cometido muchos asesinatos. Ellos dicen, nosotros no matamos, nosotros somos un grupo de seguridad para nosotros mismos, nuestros agremiados, aunque recuerdo que hace unos días el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, dijo que no iban a permitir que operaran autodefensas en Veracruz. Pues primero que el señor Hugo Maldonado se preocupe por darle seguridad a la sociedad y luego por hacer este tipo de declaraciones, que por cierto detuvieron a una persona, a un dirigente de estos grupos en Veracruz, y aguas porque hay situaciones muy delicadas en esa detención y delitos que les están cargando a esta persona. Por eso le digo, la presunción de inocencia es muy importante, tanto para los delincuentes como para los que no son delincuentes y que se les puede y se les quiera acusar de algo más. Y bueno, antes de pasar a la famosa foto de Jesús Uribe Esquivel con uno de los dirigentes estatales de Morena, pues vamos a hablar un poquito en relación al informe de Miguel Tronco. Estuvo un poco polemizado el tema en relación a que había una prohibición del OPLE a que se llevaran a cabo informes de gobiernos municipales y también para diputados. Y esto, Armando, es real porque efectivamente el OPLE, a través, y hasta eso no lo hizo, no informaron oportunamente. Se llega a saber a través de una nota periodística que es emitida por un portal de noticias en Jalapa y se coteja y se encuentra que efectivamente habían cuestiones de que la ley prohibía que se rindieran informes después del 23 porque ya se encuentra las fechas electorales, ya está el proceso electoral. Sin embargo, cuando consultamos con el alcalde, porque deciden finalmente el lunes rendir el informe, menciona que a través de la consulta con sus asesores jurídicos, encuentran que esto aplicaba específicamente para todos aquellos alcaldes o diputados que tenían la intención de reelegirse en un puesto público. Entonces, veremos qué pasa en los próximos días. Se supone que en el caso del alcalde Miguel Ángel Tronco, pues no aplica, porque en lo personal dice, yo no aspiro a ningún otro cargo público, aunque su hermano Renato sí. Pero bueno, él es el alcalde y él rindió su informe. No es lo mismo en el caso del alcalde de Agua Dulce, Sergio Guzmán Ricardes, que se sabe que tiene aspiraciones a ser diputado. No sabemos si local o federal, participar como candidato y que finalmente podría estar violentando la ley. Que precisamente en estos días o en las próximas horas es que va a rendir su,
su informe, sí, de la UAS. Va a rendir también su informe, y muy cuestionado, porque pues sí ha presumido muchas obras, pero pues ya poco a poco se está empezando a conocer que son obras con costos excesivos, que habrá que revisar. Y en cuanto a transparencia, esas compañías, ¿a quién pertenecen? Porque pues a mí me han dicho que por ahí habría que buscar indicios allá por el Congreso. Parece que por ahí hay alguna pistita de esas obras y de quien las esté construyendo, y que podría ser una gran sorpresa en los próximos días si se llega a confirmar que podrían ser obras hechas con cierto favoritismo político. Sí, y además, pero eso ahí queda. Acuérdense que este tema es de opinión política y son temas que se están cotejando, Y esto es con respecto al tema del informe de Miguel Ángel Tronco, que se llevó de manera virtual, porque así deben ser en estos días. Y bueno, Armando, pues tenemos una foto que Jesús Uribe Esquivel, el dueño de Plaza Río, tan famosa en estos días, que acaba de ser inaugurada, un empresario que en estos últimos meses se ha dedicado a hacer mucha obra social y evidentemente pues con la intención de participar en las próximas elecciones, que se conoce que tiene un supuesto conflicto con quien fuera su amigo y casi hermano Renato Tronco Gómez, con quien compartió campañas políticas y estuvo pues era parte, eran equipo, pues hoy busca participar de manera independiente. Sabemos que ha tocado varias puertas, varios partidos políticos, sabemos que pues ha incluso estado con algunos panistas, con algunos priistas, pero hace apenas unos días difunde una fotografía donde se le observa con uno de los dirigentes estatales de Morena. Y ahí pueden ustedes ver las imágenes. Por cierto, ahí está acompañado del exalcalde Antonio Puchulén Cárdenas, el exalcalde panista Antonio Puchulén Cárdenas. Ahí está Gonzalo Vicencio, este señor que actualmente ocupa la Secretaría General de Morena, pero hay que decirlo, no es, por así decirlo, del grupo que simpatiza con el gobernador del estado, Cuitlagua García Jiménez, sino que es, pues Morena tiene muchos problemas de estructura, de organización, y Gonzalo Vicencio pues quedó como secretario general. Sin embargo, pues bueno, también hay que decirlo que en estas últimas elecciones para la dirigencia nacional, pues le apostó a Mario Delgado, que fue finalmente quien obtuvo la... Mario Delgado se llama, el dirigente nacional, sí, de Morena, quien obtuvo la dirigencia nacional, y ya ha habido una serie de especulaciones de quién podría llegar a ser el delegado estatal en Veracruz, y este delegado estatal en Veracruz pues obviamente será quien tenga que observar y considerar, porque les voy a decir una cosa, las dirigencias en Morena son importantes, pero la militancia es más importante. Acuérdense que Morena viene del PRD y tiene una militancia bastante activa, bastante comprometida y bastante exigente. Así que de eso a que las dirigencias estatales sean quienes vayan a tomar la decisión, pues nomás no, pero sin embargo es algo muy normal. Y fíjense que platicamos con dos personas que pertenecen a Morena, que han sido muy activos en Morena. Se trata de el militante de Morena, Macario Bolaina Cruz, quien tiene una oficina de Morena precisamente, justamente creo que le renta o no sé de qué manera, pero están ahí en donde hay unos locales donde están las oficinas de Grúas Uribe, que pertenecen a Jesús Uribe. Y también hablamos
con el delegado distrital de Morena, uno de los delegados distritales de Morena y representante de Morena en las Chuapas, como es el profesor Fernando Girón Salas, pues para conocer sus impresiones en relación a esta fotografía. Esto fue lo que nos dijo Macario Bolaina esta mañana. Estamos con Macario Bolaina, con Macario Bolaina Cruz. Él es militante de Morena, que están haciendo un trabajo de estructura. Su oficina está precisamente al lado de un negocio de grúas, Grúas Uribe. Pero bueno, Macario, el motivo de mi llamada es precisamente para saber cuál es la opinión o cuál es la percepción que hay de parte de ustedes en relación a una imagen que publica el empresario Jesús Uribe en compañía del secretario general, digamos así, Gonzalo Vicencio, que es un dirigente estatal. ¿Qué opinión tienen ustedes de esta imagen? Bueno, pues aquí la Casa Morena seccional, la opinión que podemos tener es que ellos llevan una buena relación desde el mes de junio o julio, que vino Gonzalo Vicencio Flores acá, donde estuvieron platicando. Fue la primera plática que tuvieron aquí en las Chuapas, y siempre han estado. De hecho, esta vez yo, como coordinador de aquí, fui el enlace de Gonzalo Vicencio Flores, que buscaba en ese entonces la presidencia estatal de Morena, y de secretario tenía, andaban buscando, porque había convocatoria en ese tiempo, pero como ya no funcionó, pero en ese tiempo, desde ese tiempo fue que Chito Uribe pues tiene relaciones ahí con Gonzalo Vicencio, lo que yo sé, porque esa vez estuvieron platicando aquí en las Chuapas. Y bueno, finalmente, pues son tiempos ya de que van a empezar a definirse las candidaturas. Ustedes, como militantes de Morena, en este caso, de este grupo de Morena, porque hay que decirlo, también hay varios grupos, incluso aquí en el municipio, ¿ustedes ven con buenos ojos que Chucho Uribe podría ser, por así decirlo, un buen prospecto para las candidaturas de Morena? Hay muchos morenos que están trabajando aquí en el comité seccional y que se han acercado a Casa Morena seccional de aquí de las Chuapas, Veracruz, y sí tienen buena perspectiva con Chucho Uribe aquí en las Chuapas. De hecho, la mayoría de los que hemos visitado, más de 200 comunidades rurales, ven con buenos ojos los morenos y muchos simpatizantes a Chucho Uribe. Okay. Bueno, Macario Bolaina, pues vamos a estar muy en contacto, ya vienen los tiempos de definiciones electorales, y pues uno de los objetivos de este programa en corto es que todas las voces sean escuchadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Roberto, y a tu audiencia, estamos pendientes. Okay, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esta es la voz de Macario Bolaina Cruz. Macario Bolaina Cruz es militante de Morena. Él también está trabajando, nos ha dicho que está trabajando en la estructura de Morena en vísperas de las próximas elecciones. Todavía, hay que decirlo, no hay una dirigencia formal y establecida, pero sin embargo, pues los grupos de Morena están trabajando porque se acercan las elecciones y se acercan las definiciones sobre todo. Y bueno, él por ahí nos revela que han estado activos, fíjense nada más, un dato interesante, dice Macario, que han visitado 200 comunidades y que ven con muy buenos ojos una eventual candidatura de Jesús Uribe Esquivel en Morena. Bueno, pero no nada más hablamos con Macario Bolaina, también hablamos con el profesor Fernando Girón Salas, quien es delegado distrital de Morena en el sur de Veracruz y también representante de Morena en las Chuapas. Y esto fue lo que platicamos con él. Buenos días, estamos con el maestro Fernando Girón Salas. Él es delegado distrital de Morena en el sur de Veracruz
pero también es representante, uno de los representantes de Morena en las Chuapas. Maestro Fernando, en estos días ha estado circulando en las redes sociales una fotografía del empresario Jesús Uribe Esquivel con quien ocupa la Secretaría General a nivel estatal de Morena, Gonzalo Vicencio. ¿Qué les significa al sector de Morena que usted representa esta imagen? Mira, Roberto, ¿qué me significa que uno de los probables candidatos de Morena para la presidencia municipal está buscando el acercamiento con autoridades estatales del partido? Y en este caso, Gonzalo Vicencio, pues es el secretario general del partido. Nosotros estamos ahora sí esperando los tiempos, como en algún momento te lo dije, y será ahorita en enero, la primera semana, cuando mucho el 15 de enero, pues que ya tendremos ahora sí como blanco en el partido para que tengamos que apoyar a la persona que va a representar a Morena aquí en el municipio de Las Chuapas. Eso es lo que para mí representa. Uno más de los muchos que quieren ser candidatos a la presidencia municipal. Tenemos a la doctora Mariela y también está Oscar. Y hay otros más. Entonces, cada uno de ellos tendrá que hacer lo propio para buscar la candidatura, el apoyo. Pero, sin embargo, pues estamos también esperando que nombren a un representante a nivel estado para que se haga cargo del partido con la responsabilidad de un presidente, como si fuera un presidente, aunque no sea electo y ni se va a elegir, porque tendría que hacerse un congreso estatal para nombrar al nuevo presidente del partido. Pero sí se espera el nombramiento por parte del Comité Ejecutivo Nacional, se espera el nombramiento de un delegado estatal que se haga responsable de toda la estructura partidista en el estado de Veracruz. Muy bien, entonces esto diríamos que son situaciones normales que se dan de personajes que buscan de alguna manera una candidatura y un partido para que sean cobijados. Muchas especulaciones, maestro, en los últimos días en relación a quién podría ser el delegado en el estado de Veracruz para Morena. Pues sí, hay muchas especulaciones, pero la decisión la tiene el Comité Ejecutivo Nacional, concretamente el presidente y el partido a nivel nacional, y serán ellos los que decidan, ¿no? Y como un acuerdo, quiero pensar, con algunos distinguidos morenistas del Comité Ejecutivo Nacional, o es posible también que a algunos secretarios de Estado que pertenecen a Veracruz tengan voz, a lo mejor no voto, pero a lo mejor sí voz, para sugerir quién puede ser. Y obviamente que lo importante que es la militancia. Por supuesto. Por eso yo hablaba de sugerencias, de que tengan voz, ¿verdad? Aquí la militancia de las Chuapas es la que va a decidir quién quiere que sea su candidato. Aceptaremos las propuestas, pero pues cada quien anda haciendo su luchita por su lado y más que nada algunos hasta bajo el agua, ¿eh? Pero pues esperaremos que haya humo blanco por parte del partido. Ya hace falta para acabar con la anarquía dentro de Morena. Así es. Pues no tanto anarquía, pero la incertidumbre. Oiga, maestro, es que si lo comentamos la vez pasada, si alguien quiere poner una casa de Morena, la pone y no pasa nada. Así es, porque desgraciadamente, te repito, amigo Roberto, que no existe un comité municipal y el comité estatal está incompleto. Entonces, al no haber un comité municipal,
no existe una autoridad aquí en las Chuapas que pueda frenar eso, porque cualquiera, en una situación regular, cualquiera que haga eso, en automático se denuncia, se levantan las actas y se pone a disposición del partido a nivel estado y a nivel nacional para ver qué procede. Y normalmente lo que procede, al no haber una disciplina partidaria, lo que procede es su expulsión y se le quitan todos los derechos partidarios. Pero pues al no haber eso todavía, porque no sé si tú recuerdes, no existe un solo comité municipal en todo el país de Morena. Okay. Eso es importante saberlo. Y pues bueno, ojalá ya haya humo blanco dentro de Morena, porque se diría que es la niña bonita de los aspirantes. Todos quieren o quisieran ser, creo, candidatos de Morena, ¿no? Así es, pero pues ya ves que ya tenemos un tumor y vamos a acabar como todos los tumores. Ya se unieron los tres partidos que estuvieron mayoritariamente en el poder, el PRI, el PAN y el PRD, todos unidos contra Morena. Es el famoso tumor que hay que erradicarlo, porque es más de lo mismo. Okay. Maestro, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y estamos muy pendientes de lo que pase en Morena. Gracias. A tus órdenes, Beto. Bueno, pues esta fue la entrevista que tuvimos con el maestro Fernando Girón Salas, que es delegado distrital de Morena en el sur de Veracruz, uno de los delegados distritales y también representante de Morena en las Chuapas. Pues él es muy claro en relación a que finalmente van a buscar la manera de tener dirigencias formales para precisamente poder organizarse y dar una directriz real a Morena, porque hoy en día pues hay, no quizás es muy difícil para ellos aceptarlo, pero lo que nosotros observamos es que hay una anarquía, ¿no? Y bueno, él comentaba lo comentábamos con él en relación a que Morena pues es la niña bonita de los aspirantes. Vaya, todos quieren con Morena porque es el partido que está en el poder, es el partido que llega con una gran cantidad de votos a, pues actualmente, la gubernatura del estado, la presidencia de la república. Pero hay que recordar que hay también otros aspirantes, y dos de ellos muy mencionados es el caso de la doctora Mariela Hernández García, quien está realizando una labor pues titánica ahí en el Hospital Pedro Coronel Pérez, y también el Oscar Reyes Guzmán, que es ampliamente conocido en la zona rural, y él es yo creo que todavía sigue siendo delegado de Sede Sol. Él es precisamente de la zona del Cerro de Nanchital. Y bueno, también hace poco platicábamos con uno de los aspirantes a la dirigencia estatal de Morena, como es el caso del licenciado Esteban Ramírez Cepeta, y él hablaba de que pues iban a tener pues bastantitos filtros en Morena, precisamente para hacer una buena elección de candidatos y no permitir que personajes que tengan malos antecedentes puedan llegar a ocupar cargos públicos por Morena. La historia se está escribiendo, y hay que recordar también lo que dijo Macario Bolaina, este militante de Morena, y que bueno, no, nos dice que han estado realizando visitas, han visitado, nos dice, y no lo dudamos, dado el hiperactivismo de este grupo, 200 comunidades rurales en las cuales pues ya han llegado a sondear, y ha tenido aceptación este personaje, Jesús Uribe Esquivel, que publica esta foto que hemos estado viendo en el programa, donde está con el dirigente estatal. Bueno, no es el dirigente estatal, hay que aclarar bien, tiene la Secretaría General de Morena. Y desde ahí, pues obviamente que ha emitido declaraciones, emite posturas, sin embargo, pues tampoco está muy en el ánimo de quienes gobiernan Veracruz.
pero es quien tiene la Secretaría General de Morena, Gonzalo Vicencio, y ahí lo vemos reunido con Jesús Uribe Esquivel y con parte de su equipo. Ahí vemos también al exalcalde panista Antonio Pochulén Cárdenas. Y bueno, así las cosas. Vamos, esta es la información política, obviamente va a generar. Hay que comentar que Jesús Uribe Esquivel subió esta imagen en sus redes sociales y nada más subió la foto o las fotos, pero sin ningún comentario, ¿eh? Todo pues a la interpretación política que pudiera haber. Y la interpretación política, pues bueno, tuvimos una visión de Macario Bolaina y otra visión del maestro delegado distrital de Morena, que pues ha estado también muy inmerso en estas actividades de la política en estos días. Y pues tenemos en la... Vamos a un corte, a un breve corte comercial y regresamos con el maestro fiscalista Ulises Álvarez. Estamos en la línea telefónica con el maestro Ulises Álvarez Molina, quien él escribe la columna Economía y Gobierno, que también la publicamos en el periódico digital www.presencia.mx, y el tema de que se publica ahora es la economía y el gobierno para el 2021. Sin lugar a dudas, el 2020 con la pandemia en términos económicos nos ha dejado grandes lecciones, y obviamente que el 2021 pues tiene sus características, y pues quién mejor que nos explique, nos hable un poco de esto que el maestro Ulises Álvarez Molina, que pues es su tema. Maestro, muy buenos días todavía. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Tú cómo has estado? Espero que muy bien. Gracias. Porque fíjate que resulta que para el 2021, híjole, desgraciadamente yo no veo el año que vaya a ser muy distinto que el 2020, ¿sí? Desgraciadamente las desigualdades que en un momento dado pudiera estar, vamos a llamarle, no ocultando, ¿sí?, sino más bien el gobierno no tiene reparo en estar marcando desigualdades, y para el 2021 no va a cambiar, desgraciadamente va a seguir igual, ¿sí? En materia de empleo, ¿sí?, fíjate que en materia de empleo tampoco veo un gran cambio para el 2021. En el 2020, desgraciadamente por la pandemia, fue un año en donde sí hubo mucha afectación laboral, se perdieron muchos empleos, pero
independientemente de la pandemia, 2019 ya se venía perdiendo empleos, ¿sí? Así es que para el 2021 y por la política económica que trae el gobierno federal, no creo que vaya a existir más empleos, ¿sí? Yo creo o que nos vamos a ir igual a como estamos en el 2020, ahorita finalizando, quizás sí aumente un poco, pero no va a ser gran cosa, ¿eh? En cuanto al empleo. En cuanto a la pobreza, hijo de... Desgraciadamente, desde el gobierno federal ya se espera una reducción para los subsidios, ¿sí?, que el gobierno da. Y si nosotros checamos los presupuestos de egresos de cada uno de los estados, ¿sí?, se está disminuyendo esos renglones. Y eso es natural. Digo natural por los conceptos de la pandemia, ya que la pandemia no permite o no ha permitido la actividad económica, por lo tanto el gobierno no ha cobrado los impuestos que, digamos, que en una economía normal pudiera estar cobrando, ¿sí? En el renglón de alimentos y bebidas, fíjate que yo espero que sí haya un mayor incremento en los precios. Yo sí lo espero, ¿sí? La inflación se espera, según el presupuesto para el 2021, el presupuesto federal, una inflación del 3%. Sin embargo, si vemos 2020 y 2019, los dos juntos, en el renglón de alimentos y bebidas ha sido el doble, ¿sí? Así es que yo tampoco espero para el 2021 que se mantenga cuando menos los precios en ese renglón, cuando menos que sea la inflación, ¿sí? Y pues bueno, imagínate, también para el 2021 va a haber incremento para los empresarios. Se les ha incrementado lo que es la cuota del Seguro Social del renglón de pensiones, ¿sí? Y pues bueno, junto todo esto, y sí quiero hacer una recomendación para el 2021, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa recomendación? Para las actividades esenciales, ya vimos que durante el 2020 se estuvieron manteniendo ciertos renglones, ciertas empresas. Te doy un ejemplo, ¿sí? Las farmacias, ¿sí? El renglón médico, los hospitales, ¿sí? Ya ves que hubo venta de cubrebocas por todos lados, ¿sí? Entonces, hay que buscar esos renglones, esas actividades esenciales, y pues mi recomendación es de que hay que voltear a ver a ese renglón, a esa actividad, y dedicarse a eso, porque no le veo de otra manera, ¿eh?, para el 2021. Eso es lo que yo espero para este próximo año. Es una desgracia, pero es una realidad. ¿Tú cómo lo ves? Pues, mire, maestro, realmente la exposición que usted hace es muy puntual, muy objetiva, y creo que muy a tomarse en cuenta, porque realmente hay que ser muy cauto, hay que ser muy prevenido para la manera en que uno va a desenvolverse de manera productiva en el próximo año, ya que las características efectivamente son especiales. Esta pandemia todavía va a llevar un buen tiempo. La vacuna no es la fórmula mágica que de la noche a la mañana va a solucionar las cosas, y realmente ha impactado de manera muy fuerte, y tenemos que estar preparados para enfrentar este 2021. Yo estoy de acuerdo con lo que usted menciona, y le digo, vamos a seguir muy de cerca sus recomendaciones. Pues ojalá
sea yo un mal, ¿cómo se llama? Un mal observador, ojalá y yo me equivoque. Pero desgraciadamente, mira, te pongo un ejemplo. Aquí en Jalapa, sí, desgraciadamente el robo a comercios se ha venido incrementando. ¿Sí? Escuchaba yo hace un momento que estabas comentando respecto a los grupos ahí que hay en la zona de las Chuapas. ¿Sí? Pues híjole, yo no dudo que aquí en las ciudades se vaya a hacer algo similar, porque sí va a estar problemático el 2021 en el renglón económico. Sí, y pues desgraciadamente son cuestiones que sí tienen que atenderse, y tanto el gobierno como la sociedad tenemos mucho, pero muchísimo trabajo. Maestro, muchísimas gracias por sus comentarios, y pues ya nos quedan pocas horas para de este año y a darle para el siguiente, y darle con bastante precaución, y dicen que las crisis son oportunidades, pues hay que buscar las oportunidades. Un abrazo, maestro. Igualmente, les deseo lo mejor para este fin de año y esperemos igualmente lo mejor para el 2021. Feliz año para ti y para tu audiencia. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, maestro. Igualmente, un abrazo. Pues bueno, esta fue la conversación con el maestro Ulises Álvarez Molina, y llegamos al final de este programa en corto. Y pues bueno, fíjense cómo se dan los temas, y realmente las crisis son oportunidades. Este año ha sido crítico, el 2021 no pinta bien, pero hay que buscar las oportunidades, hay que buscarlas. La decisión es suya, siempre. ¡Ánimo! En corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En corto es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista. Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en las páginas de Facebook de Presencia Sureste y Presencia.mx.